Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Con su permiso, presidenta de la mesa directiva, con su permiso, señor gobernador, con su permiso, presidente magistrado, con su permiso, compañeros legisladores constituyentes, con su permiso, hermanos dignatarios mayas, con su permiso, compañeras y compañeros diputados, con su permiso público en general. La conmemoración de la creación constitucional del Estado de Quintana Roo debe ser un exhorto para conocer la historia del Estado y no estar condenados a repetirla. La creación se realizó mediante decreto por el cual se reformó el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedido por el Honorable Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor el día 8 de octubre de 1974. Para Quintana Roo, la línea del tiempo hasta llegar al 8 de octubre de 1974 no ha sido fácil. Estuvo plagada de hechos políticos, sociales y económicos que muchas de las veces pusieron en riesgo la soberanía nacional por compartir la frontera con Guatemala y Honduras británico, hoy Belice. De 1902 a 1936, el territorio de Quintana Roo, así como sus primeros habitantes, eran constantemente vulnerados en sus derechos por decreto o capricho de los gobernadores designados por el presidente de la República al decretar o acordar la creación o desaparición del territorio. Uno de los primeros y principales centros de población oficiales que conformarían lo que sería hasta 1902 el territorio de Quintana Roo, por instrucciones del gobierno federal, fue la población de Payo Obispo, fundada el 5 de mayo de 1898 por el comandante Otompe Blanco, asentada en el territorio conocido por los habitantes naturales como Chactemal, con la finalidad de contener el tráfico ilícito de armamento de los ingleses y el palo de tinte de la región. Los habitantes naturales de Payo Obispo, a cambio de permitir la fundación de este nuevo centro de población, demandaron garantías de las leyes mexicanas para su propia protección, así como fuentes de trabajo, es decir, aún siendo Payo Obispo territorio del estado de Yucatán, se estaban dando los primeros pasos por la federación para crear un nuevo territorio y culminar en un estado. El 10 de noviembre de 1974 fue electo el Congreso Constituyente con 7 diputados, por el mismo número de distritos electorales. La discusión de los diputados constituyentes de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo se celebró el 10 de enero de 1975, dándose lectura final del proyecto aprobado de Constitución, y el 12 de enero de 1975 se promulgó y publicó la primer Constitución del Estado de Quintana Roo. El 26 de marzo de ese mismo año tomó posición la primera legislatura. A 42 años de distancia, todos vivimos una nueva oportunidad para disponer de la apertura, del diálogo y de las libertades consagradas en nuestra Constitución, conceptos que en el antaño no figuraban en la vida de los quintanarruenses. El borrón y cuenta nueva a esas historias de autoritarismo, de peculado, de quiebra del Estado, no deben apostarse al olvido. La mayoría de la ciudadanía exige auditorías y sanción contra esos gobernantes que nos defraudaron. Hoy, a 42 años de distancia, estamos obligados a conocer el pasado que se ha vivido, sufrido y reconstruido, pero también estamos obligados a hacer una reflexión profunda de hacia dónde queremos llegar como quintanarruenses. Los abusos del gobierno en sus muy distintas formas, tiempos y circunstancias no deben repetirse, y no lo debemos olvidar, como tampoco debemos olvidar el paso importante que dimos los quintanarruenses en la democratización de nuestras instituciones,
anhelado construir un futuro digno para las generaciones venideras. Nos ha tocado vivir un momento crucial en la historia de Quintana Roo. Nos corresponde sentar los cimientos de la restauración del Estado, de nuestras instituciones. Hoy estamos obligados a aportar en la reconstrucción de un Quintana Roo ordenado y generoso, en ser partícipes de la entidad que queremos, pasar de una política representativa a una política participativa. Vivimos difíciles momentos que no deben quedar impunes y que deben sancionarse a los responsables donde quiera que se encuentren. Nuestras energías deben estar enfocadas en proteger la identidad de nuestro Estado, en garantizar la seguridad de todos los habitantes, en elevar la calidad de vida de nuestra gente, en exigir a nuestras autoridades mejores servicios, pero al mismo tiempo asumir nuestras obligaciones y cumplirlas. La corrupción, impunidad, marginación, pobreza, el desempleo y la inseguridad son las verdaderas adversidades que debemos vencer. Hoy disfrutamos de un Estado con maravillas naturales que no deben estar en manos de unos cuantos, y menos en manos extranjeras. Los ciudadanos exigen poder disfrutar de sus playas y cenotes, que han sido concesionados solo a unos cuantos. La privatización de las playas debe parar. Se debe recuperar los derechos de paso que esos gobiernos autoritarios han arrebatado para que los ciudadanos hoy en día puedan gozar de su Quintana Roo. Somos los principales generadores de divisas vía turismo del país, con los más de 10 millones de visitantes que recibimos cada año en promedio, gracias precisamente a nuestros recursos naturales. Eso nos obliga a cuidar y desarrollar de manera sustentable a nuestro Estado. No lastimemos más a nuestro Estado con acciones que nos recuerden un Tajamar o un Jan Balam en Holbox. No permitamos que se desbaste nuestra selva, ni consumamos nuestras playas, sino usémoslas responsablemente y que los que la dañaron paguen por lo que hicieron. Hoy ya no debemos hablar de un norte, centro y sur del Estado, sino de un solo Quintana Roo. El desarrollo debe ser equilibrado e incluyente. Las y los diputados que conformamos el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional tenemos la gran tarea de aportar con reformas en la reconstrucción del Estado, de sus instituciones y en la búsqueda incansable del bien común. Felicidades, Quintana Roo, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos en Quintana Roo. Muchas gracias, es cuanto.